¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este segundo taller dentro del marco del Congreso de Investigación y Desarrollo. Es un gusto para nosotros recibirlos aquí virtualmente. A continuación, queremos presentarles el siguiente taller titulado Estrategias para transferir mi tecnología. Se encuentra con nosotros y tengo el gusto de presentar al doctor Jorge Abel Avendaño Alcaraz. Él es el director de Comercialización y Transferencia de Tecnología de la Vicepresidencia de Investigación y nos va a dar este taller con este interesante tema. Muy bienvenido, Jorge, adelante, y aquí seguimos. Solamente nada más para recordarles que si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat de este mismo Zoom. Muchas gracias. Bienvenido, Jorge. Gracias, Liliana. Pues un placer estar aquí con ustedes para compartirles un poco de mi experiencia y los aprendizajes que tenemos en el tema de transferencia de tecnología. En el TEC de Monterrey, nosotros hacemos esta actividad principalmente, te voy a ahondar un poquito más, y entiendo que la audiencia, que el equipo, pues está compuesto de investigadores, estudiantes de posgrado, creo que principalmente de doctorado. Entonces, pues yo creo que eso nos va a dar la facilidad de poder aplicar los conceptos a la actividad que se está haciendo actualmente en posgrado y en el doctorado en el TEC de Monterrey. Pues en este taller lo nombré Estrategias para transferir mi tecnología y pues como les mencionaron ya, yo soy el director de Comercialización y Transferencia de Tecnología del TEC de Monterrey y además tengo una asignación como coordinador responsable por parte del equipo TEC de Monterrey en el consorcio UNAMTEC, que es un convenio que firmaron las universidades de nacional, la UNAM y el TEC de Monterrey, para hacer investigación que ya veníamos haciendo, pero le agregamos dos cosas. Le agregamos la parte de transferencia de tecnología y emprendimiento. Por eso es que esta área entró a operar este consorcio. Miren, les preparé el siguiente contenido. Voy a intentar tener algunas actividades de interacción con ustedes, con la audiencia. Son 6 puntos. Primero, pues voy a empezar con una parte introductoria y luego el modelo push y pull que usamos en transferencia de tecnología. Y luego voy a entrar al tema de madurez de la tecnología a través de TRL. Y ya, el tema, digamos, principal es las estrategias de cómo es que se puede transferir una tecnología. En el caso específico del proyecto de investigación de ustedes, si es que lo tienen. Y si no es el caso porque ustedes no son estudiantes de doctorado, usaremos algunos de los ejemplos que tengo aquí preparados. Después les voy a platicar un par de programas que operamos nosotros en mi área, que uno es el que le llamamos Borregos Tecnológicos, porque este es un programa de financiamiento de prototipos. Entonces quiero que lo conozcan para que vean esta alternativa como pues una opción para poder convertir el resultado de la investigación en un producto siguiente. Y luego también el programa de entrenamiento en emprendimiento de base científico-tecnológico. Tenemos el programa de Invatec y tenemos el programa de credenciales alternativas para estudiantes de doctorado específicamente. Bueno, pues son los 6 puntos que tengo preparados y voy a empezar el punto número 1 con unas preguntas. Unas preguntas de reflexión, ¿verdad? Entonces, para quien está haciendo investigación a nivel de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado, pues yo creo que principalmente hacia ellos van estas preguntas. La primera es, ¿quién va a utilizar los resultados de mi investigación? Aunque pareciera que la respuesta es como obvia, pues cuando ya revisamos nosotros en el TEC de Monterrey con más detenimiento los proyectos y las tesis, vemos que no resulta tan obvia. ¿Quién realmente es la persona cliente de estos resultados de la investigación? Por ejemplo, ¿la estoy haciendo para que vaya directamente
a beneficiar a una persona física, al consumidor final, o a una empresa, ¿quién? No sé si ya se plantearon la pregunta. Aquí tengo una siguiente pregunta. Bueno, ya después de que tengo los experimentos, los resultados, pongo en un paper, publico, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que quiero hacer después de que ese proceso concluya? Puede ser que ya estén en el último año de doctorado y ya estén en la fase de publicación. ¿O qué va a pasar después de que ya terminen el doctorado o la maestría? ¿Y el año después qué va a pasar? ¿Quiero que pase algo o no? ¿Verdad? Ese proyecto lo voy a dejar hasta donde alcance la investigación del grado de maestría o doctorado. ¿O quiero continuarlo? Una más es, ¿tengo identificado a clientes, usuarios, y estos clientes o usuarios de la investigación son personas físicas o son empresas? Es una siguiente pregunta. Luego tengo una más. Oye, si los tengo identificados, ¿estos ya me han dado retroalimentación? O sea, ¿me han dicho qué les parece? ¿Me han dado una opinión sobre eso? Porque esto puede ser que ajuste mi diseño de experimentos en la investigación. O sea, puede ser que yo estaba contemplando a lo mejor probar con ciertos materiales, si es un nuevo material, por ejemplo, y la óptica de esos clientes me agregan o me quitan materiales. Simplemente, pues, el tener contacto con los clientes me da la posibilidad de poder hacer una experimentación más corta o más enfocada a algo que es de interés de ellos. Bueno, si no he tenido identificados a los clientes y no me han dado retroalimentación aún, ¿los contacto ahora o los contacto hasta que ya tenga los resultados? Quiero decirles que me inclino porque muchos de los proyectos, diría yo la mayoría, son de los que se esperan a tener algo, ¿sí? Para luego mostrar a un cliente y decirle, mira, estos hallazgos tengo. Lo cual, pues está bien, ¿sí? Nada más que si los contacto ahora, puede ser que esa retroalimentación que me den me lleve a que el resultado sea del interés del propio usuario, de la empresa o del cliente. Entonces, pues, pero ahí se mantiene la pregunta, ¿no? Oye, con lo que yo haga del proyecto de investigación, ¿pongo una empresa mía donde yo la opere o se lo transfiero a una empresa que ya está operando? Y que él lo haga, pues ya tiene digamos procesos, ya tiene clientes, ya tiene a lo mejor hasta fábricas, una línea de producción, se lo puedo transferir, ¿verdad? O yo lo quiero hacer. Bueno, estas preguntas triviales, a mí me gustaría que cada vez más los estudiantes de posgrado las hicieran en una etapa temprana. Temprana es cuando están diseñando la investigación, haciendo el diseño de los experimentos, lo que van a investigar, ¿verdad? Entonces, esto digamos que viene a ser un listado, una batería de preguntas adicionales a las que ya les hace el asesor de tesis, que son preguntas más técnicas, más relacionadas con el proceso de investigación en sí. Pero bueno, yo estoy poniéndolas aquí en la mesa porque con la experiencia que tenemos en el contacto de investigadores que vienen con nosotros a la oficina a tener, digamos, la intención de poder llevar más adelante la investigación y que llegue a mercado su tecnología, pues es que quisiéramos que estas preguntas las hubiesen tenido en un momento incipiente cuando se está diseñando. Por eso es que se las pongo aquí. Voy a regresar a este listado de preguntas más adelante, pero quise empezar con esto. Y ahora sí me voy al tema de la transferencia de tecnología.
Bueno, pues como el nombre lo dice, es un producto tecnológico transferirlo de un lugar a otro. De eso se trata, esa es la transferencia de tecnología. Principalmente es del lugar donde se genera la tecnología, donde se genera el conocimiento, a otro lugar o a otra empresa que lo recibe y lo puede tomar para fabricar y luego vender, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso de transferir la tecnología. Típicamente es de una universidad a una empresa o de un centro de investigación a una empresa, ¿verdad? Entonces, es lo que hacemos nosotros y es, al final de cuentas, lo que quisiéramos que ocurriera con, si no el 100% de los proyectos de investigación doctoral y de posgrado, pues de un alto porcentaje, un porcentaje que se incremente cada vez más, ¿verdad? No termina el proceso con la publicación del paper o con la generación de una patente. Hay que ir más allá, un paso más allá, porque eso es lo que vemos como una práctica en universidades que tienen resultados excelentes o de excelencia en la transferencia de tecnología fuera de México, ¿verdad? Esto ocurre con universidades como MIT, por ejemplo, o en Israel, que transfieren mucho, pues en realidad viene la investigación desde el laboratorio y conforme va pasando el tiempo, hay un proceso de mejora y de avance y generan una patente, pero no se detiene el proceso en la patente, se sigue. La patente se convierte luego en un producto y ese producto luego se convierte en una empresa, ¿verdad? Entonces, todas esas etapas es lo que queremos ahora cada vez más y que además de la actividad normal que ya hacemos de investigación con las tesis, las llevemos una etapa más adelante, digamos, recorrer la última milla. Y esa última milla es a lo que le llamamos, pues como término o concepto general, transferencia de tecnología. Voy a mencionarles el modelo de push y el modelo de pull en la transferencia de la tecnología. Y es un poquito a partir de la experiencia que tenemos en el propio TEC de Monterrey. Miren, el modelo push se refiere a cuando hay un proyecto de investigación que se inicia con un grupo de investigación, un profesor líder de investigación que conoce la frontera de la ciencia en su área específicamente y dice, oye, no hemos investigado materiales cerámicos, oye, no hemos investigado moléculas a partir de la semilla de girasol, sabe en dónde hay una beta de novedad. Y entonces, a partir de ahí, se diseñan los proyectos de investigación y luego, cuando llegan los estudiantes, los invitan a sumarse a ese proyecto y hacer una lista de experimentos, a obtener resultados y, en función de los resultados, pues, se publica un paper. Bueno, si ese paper después se convierte en una patente y luego se convierte en un producto y luego en una empresa, entonces ese es el enfoque push. Inició en la universidad, se está empujando la tecnología hacia el mercado, en este caso va de la izquierda a la derecha. Nace el proyecto en la izquierda, donde está el gorrito, ¿sí? O sea, en la universidad, y se dirige, ¿sí?, hacia la empresa o el mercado. La empresa lo toma y lo va a llevar al mercado. Entonces, el enfoque push es este porque estás empujando el proyecto nacido de la universidad hacia la empresa. En cambio, en el enfoque pull, la investigación inicia en la empresa. La empresa dice, oye, tengo este problema, tengo esta necesidad, resuélvemelo. Y va a la universidad, le plantea el reto y ahora sí, la solución, la investigación, la patente, la tecnología, el producto, la empresa que se generan, va en la dirección, otra vez, de la universidad hacia la empresa, pero se originó en la derecha, ¿sí? Es muy diferente entonces el punto de donde se origina el proyecto de investigación. Entonces, en el enfoque push, los proyectos se generan en la universidad y en el enfoque pull, los proyectos de investigación se generan en la empresa. Aunque la transferencia de la tecnología sí va, sí, aquí es, de acuerdo a este diagrama, de la universidad hacia la empresa, o sea, de la izquierda hacia la derecha.
Y la transferencia de la tecnología se realiza típicamente con contratos de licenciamiento. ¿Sí? Entonces, ese contrato de licenciamiento dice que la universidad le está dando permiso a alguien, típicamente una persona, ya sea grande, una persona moral, una empresa, chica o grande, le da el permiso de que utilice la patente, si fue patente, o el derecho de autor, o las marcas, o los modelos de utilidad, en fin, la figura de propiedad intelectual que aplique, le da el permiso para que lo tome, manufacture y venda, y saque beneficio a partir de esa venta. Entonces, aquí yo estoy resumiendo que eso ocurre. Ese contrato de licenciamiento se da o se le transfiere a dos tipos de personas morales. Uno, a las empresas de base tecnológica o científico-tecnológica, también se dice. Empresas de base científico-tecnológica que son pequeñas. No existe la empresa, solamente existe la patente, y entonces se diseña la empresa es profeso, específicamente para que se convierta en una empresa que empuja la patente de la que se trate. Pero también se puede hacer el contrato a una empresa grande, ¿verdad? Por ejemplo, a Alfa, o a Cemex, o a Ternium, a ellos que son grandotes, se les transfiere la tecnología mediante el contrato de licenciamiento. También puede transferirse, como lo hacemos en el TEC, a otra universidad, o del TEC transferirle a un gobierno de un estado, o a una ONG, a una persona moral, ¿verdad? Y por eso dice personas morales diversas que ya están operando. Entonces, la diferencia entre la 1 y la 2 es que las empresas, la 1 son chiquitas, son de nueva creación, y la 2 son personas morales, organizaciones que ya están operando. Y entonces, mediante el contrato de licenciamiento, pues se entrega el permiso para que el que recibe el permiso, pues gane dinero. Y a cambio, le paga al dueño del conocimiento o de la tecnología en alguna de estas tres maneras que están aquí. O le paga regalías por ventas, o le paga un upfront fee, que es un pago inicial, o le paga con equity. Voy a profundizar un poquito en cada una de ellas. Si le paga con regalías por ventas, quiere decir que el que recibe la tecnología, de lo que vende, le paga a la universidad el 1% o el 10% o el 5%, lo que se acuerde en el contrato. Varía de industria a industria y varía de cada caso. Entonces, de cada peso que se vende, pues el 1% de ese peso se le paga al TEC de Monterrey, si es el que está entregando el permiso, ¿verdad? Eso, regalías por ventas. Oye, se venden 100 pesos, pues es una proporción, un porcentaje de esos 100 pesos. O más, está en función de lo que se venda, es variable. El pago inicial es un upfront fee, ese es al momento de la firma del contrato. Dice, oye, pues por darte el permiso necesito que pagues $50,000 o $50,000 o $30,000, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ustedes no saben, pero por ejemplo, tenemos en el TEC de Monterrey un esquema de poder darles el beneficio a las empresas nuevas, chiquitas que están haciendo, de que este pago sea algo manejable, o sea, que lo puedan pagar como empresa. Entonces, hoy van a pagar 30,000 pesos y a lo mejor le damos alguna cierta facilidad de pago, ¿verdad? Si ya es una empresa más grande, pues tendrá capacidad de pagar en dólares, ¿verdad? Entonces, ese es el pago inicial. Y la tercera manera de poder pagar por ese permiso es equity. Equity son acciones de la empresa que se está creando, principalmente. Se usa cuando la empresa es nueva. Hay una empresa nueva que se crea y entonces el emprendedor no tiene dinero y para pagar la tecnología que está recibiendo, ofrece equity, ofrece acciones. Oye, puede ofrecer el 1% de las acciones, el 2, el 3, el 10. No se ofrece mucho. Entonces, de esta manera, ahorita que la empresa pues en realidad no vale mucho, pues ahí es donde hay un beneficio para la universidad, porque si con el tiempo la empresa incrementa su valor, pues al incrementar el valor también sube el beneficio para la universidad, porque tiene acciones en la empresa, ¿no?
Nomás para darles una idea, el Tecnológico de Monterrey mantiene contratos activos con 60 patentes que las tenemos licenciadas, ¿verdad? Son patentes, son registros de propiedad intelectual. Bueno, esos contratos activos que tenemos, ¿sí?, pues de alguna manera usaron uno o más de estas tres formas de pago. Porque puede ser uno, dos, o pueden ser los tres inclusive, ¿verdad?, que se negocien de caso por caso. Bueno, pues entonces ustedes, investigadores, pueden participar en este proceso, ¿verdad?, de transferencia de tecnología, en donde hay esta monetización. Al final de cuentas, si avanzan con la tecnología, pueden llegar a recibir beneficios de estos licenciamientos. Entonces, en resumen, aquí estoy poniendo en esta imagen dos rutas para la transferencia de la tecnología. Aquí estoy poniendo las etapas 1, 2 y 3. Y si pusiera un número 0, sería la investigación. Y luego, después de la investigación y los resultados que se obtienen en el laboratorio, viene la etapa 1, es decir, convertir esos resultados en un prototipo. Ya que se convierte el prototipo, yo tengo la ruta de emprendimiento que va por arriba, pongo mi empresa, o tengo la ruta de licenciamiento, un contrato. El licenciamiento de la tecnología y la ruta de abajo. Entonces me voy al paso 2. Si en la ruta que estoy escogiendo es la de arriba, entonces me voy al proceso de emprendimiento, construyo una empresa. Ese es company building, ese es el proceso. Y luego, después de un cierto tiempo y ciertos resultados, puedo brincar a la aceleración, que es ya crecer de forma acelerada la empresa. En cambio, si la ruta que estoy usando es la de abajo, el licenciamiento se lo otorgo a una empresa que ya está operando, le instalo la prueba de concepto en su planta o en sus oficinas, ahí está instalada, ¿sí?, y luego junto con el contrato de licenciamiento, pues ya hago la instalación en pleno. Ya no solamente una prueba, sino es toda la tecnología operando en forma completa, se la queda la empresa y pues la utiliza y tiene ventas y paga regalías a partir de esas ventas. Entonces son las dos grandes rutas para la transferencia de la tecnología, que es el emprendimiento y el licenciamiento de tecnología. Bueno, quise mostrarles esta parte para que ustedes vean cómo se reporta toda la jornada completa, la ruta completa de un proyecto de investigación. Esto es la Asociación de Oficinas de Transferencia de Tecnología en Estados Unidos, y ellos reportan estos datos de que es el acumulado de todas las oficinas de transferencia de tecnología allá en Estados Unidos. Entonces, en la parte de arriba, en la parte azul, ahí es donde inicia todo el proceso. Ahí se hace el proceso de investigación y desarrollo. Después, la siguiente etapa se llama la notificación de la invención, porque algunos de los proyectos de investigación se convierten en algo que tiene mérito, y entonces al tener mérito pensamos que se puede conseguir una patente. Entonces, por eso se hace una notificación de invención, y ahí está el número de notificaciones que manejan en un año. Este fue el 2017. Casi 25,000 notificaciones de invención en todas las OTTs de allá. Y luego viene la etapa de evaluación. Se evalúa si realmente tiene potencial esa notificación para entonces hacer una solicitud de patente. Entonces, ya en la parte gris está la etapa en donde se protege, se hace una solicitud de patente. Fíjense que de 24,000, casi 25,000, 10,000 quedaron fuera, 15,000 son solicitudes que sí llegaron, sí se hicieron las solicitudes. Luego, después de que ya se solicitó la protección de la patente, viene una parte de marketing, que quiere decir tratar de vender la patente a alguien que esté interesado. Después de la parte del marketing, viene ahora sí los contratos de licenciamiento. ¿Sí? Y entonces ya el número ya va en 7,800. Las notificaciones eran 25,000 y el licenciamiento es 7,800. O sea, ya se va haciendo como un embudo, va bajando, ¿verdad? Y luego, después del licenciamiento, viene
la creación de producto, es decir, de lo que se está licenciando, algunas de estas patentes se convierten en un producto. Es la parte de desarrollo de producto, y aquí ya estamos hablando de 755, cayó drásticamente, es el 10%. Y luego también viene otra etapa, que es de uso público del producto, ¿sí? Ahí está ya empresas, ¿verdad? Empresas que están usando ese producto, 1,080 nuevas empresas que se crearon y 6,050 empresas que ya estaban operando. Entonces, pues bueno, este es el ciclo completo y luego vuelve a arrancar, ¿verdad? Entonces, este es en el 2017, es en la numeralia en Estados Unidos, para que tengan una idea. Entonces, este es el ciclo de vida 2017 de la transferencia de tecnología allá. Bueno, nosotros estamos haciendo esto mismo aquí. En nuestro ecosistema, obviamente, pues es del TEC de Monterrey, es más pequeño. Me paso al siguiente punto, que es el diagnóstico de madurez de mi tecnología. Y aquí déjeme explicarle primero que la madurez de la tecnología típicamente la hacemos a través del TRL, que es el acrónimo para Technology Readiness Level, que es una métrica propuesta por la NASA para poder identificar qué tan avanzado está un proyecto de investigación y cómo va convirtiéndose en producto, ¿verdad? Entonces, probablemente ustedes ya están conscientes y ya saben del TRL. Aquí solamente estoy haciendo pues, un repaso. Miren, va del 1 al 9. En el 1 estamos hablando de un proyecto que está en investigación básica. Apenas están los principios básicos observados y reportados. Luego pasa al siguiente nivel, que es el 2. Se empieza a hacer una investigación en el laboratorio. En el nivel 3 sigue la investigación en el laboratorio. Nada más la diferencia entre el 3 y 2, pues es que en el 2 apenas está la parte del concepto y acá ya estamos en los experimentos, en el 3. Luego, en la parte de desarrollo tecnológico, es el nivel 4, hay una validación tecnológica, dice aquí, y luego el nivel 5, esa validación ya no solamente está en el laboratorio, sino que se hace en un entorno un poco más real al que operaría la tecnología. Y luego viene el nivel 6, que es otra vez una demostración, pero está en un ambiente relevante y además de estar en un ambiente relevante, ya hay resultados y ya hay algún tipo de conclusiones de ese prototipo. En el nivel 7 es lo mismo, pero ahora ya no es solo el prototipo solo, independiente operando, sino ya como un sistema completo. Finalmente, el nivel 8 es cuando el sistema está operando, evaluado, ya inclusive hasta certificado. Y el nivel 9 es el producto en el mercado. Ya si ustedes quieren ir a comprar un producto a Costco o lo quieren ir a Radio Shack, lo van a encontrar ahí. Ese sería un producto en TRL 9. Bueno, en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha están algunas clasificaciones que ayudan para poder detectar fácilmente el nivel TRL. Y ahorita voy a hacer un pequeño ejercicio, pero para hacerlo voy a utilizar la parte que está a la derecha, que dice conceptos, prototipos y producción. Fíjense, para simplificarlo, si todavía está en el laboratorio el proyecto, entonces es nivel 1, 2 o 3. Todavía estás en la parte del laboratorio con conceptos. Si ya hiciste un prototipo, entonces o estás en el segundo tercio. O sea, tu nivel es 4, 5 o 6. Si además del prototipo ya hiciste una línea de producción del producto, entonces estás en 7, 8, 9. ¿Cuál es la diferencia entre los tres niveles? O sea, estoy partiendo los 9 niveles en 3 y esos 3 pues tienen diferencias. Bueno, pues las diferencias es si la línea de producción, por ejemplo, está ya muy madura, ya está operando, pues a lo mejor es 8 o es 9, ¿verdad? Entonces, pero si no es la primerita línea, es una planta piloto pequeñita, quizás a lo mejor es 7, nivel TRL 7. Entonces, una manera de simplificar la identificación de cuál es el nivel TRL es así, por tercias. Entonces, 1, 2 y 3 es conceptos de laboratorio, 4, 5 y 6 prototipos, 7, 8 y 9,
líneas de producción. Bueno, dicho esto, me voy a un ejemplo. Este es un ejemplo reciente. Miren, este ejemplo tiene aquí a este, en la parte de abajo, es una simulación. Este es un purificador de espacios cerrados que aplica para interiores. Y en la parte de abajo, esa parte que se ve así como amarillita, es el aire que está dentro de una habitación y al centro está la simulación del purificador. Bueno, pues ahí estaba hecha la simulación, ¿sí? Ahí no había un prototipo funcionando. Ahí solamente eran principios cargados en una computadora y usando un simulador, se hizo la simulación. Después de cierto tiempo, en 8 minutos, el simulador hacía que se limpiara de agentes contaminantes toda la habitación. Y entonces es la figura de la derecha, ya está limpia. Entonces ya está diseñado el purificador con los componentes que están capturados en la computadora y ahí está el diseño en simulación. Luego vino la versión 1 del producto, que es esa versión circular. Y luego vino la versión 2, que es una modificación. Ahí le pusieron hasta colores para poder identificar cuándo está prendido y cuándo no. Y luego está la siguiente versión, que es ahora ya cuadrado. ¿Sí? Este ya es una... Pues las tres versiones son físicas, ¿verdad? Ok, entonces es un prototipo. Y luego, en la siguiente slide, estos son los purificadores en la fábrica. Aquí ya se están fabricando, son esos. ¿Sí? Ok, entonces de aquí, ¿cuál es el nivel TRL? Esa es la pregunta. De acuerdo a lo que les platiqué yo en la escala de TRLs, si nos vamos por tercios, pues no sería el primer tercio, porque ya no estamos en el laboratorio. ¿Sí? Oye, el segundo tercio es prototipo, sí hay prototipo, pero el tercer tercio ya habla de una línea de fabricación. Entonces es de tercer tercio. Hay que ver si es 7, 8 o 9. 9 no es porque este purificador todavía no lo encuentras en las tiendas. ¿Verdad? Pero sí hay una línea de fabricación. Entonces es más cercano a nivel TRL 8. Entonces yo lo clasifico como TRL 8. Siempre va a haber polémica, ¿eh? En la parte de TRL es no lo lees bien, hay interpretaciones, hay... Y además, ahorita es muy fácil porque es un producto físico, pero ¿qué pasa si es una molécula? O si es, ¿qué pasa si es un fármaco? ¿Sí? Cambia, ¿no? Pero, pues bueno, tenemos que usar una referencia y esta es una de ellas. Viene un segundo ejemplo. Este es el Robocop, es el robot enfermero y sanitizante. ¿Sí? Este robot, pues bueno, aquí tiene algunas de las imágenes, algunas son renders y otras ya es el físico. ¿Sí? El físico es este que está aquí, en la tercera foto que está ahí abajo. ¿Sí? Y, y el que está, la foto que está acá a la derecha, es cómo se controla. Es un robot que se manipula, así como si fuese un videojuego, y sirve pues, para distintas aplicaciones. Por ejemplo, ahí tiene unos pequeños ductos en donde un líquido sanitizante se rocía en un espacio que estuvo contaminado con alguien que tenía COVID, ¿sí? Sobre todo cuando todavía pensábamos que era la parte de que era necesario nebulizar los espacios con rocío, ¿sí? Pensábamos que era el COVID por superficie, pero también puede hacer otras cosas porque tiene cierta resistencia mecánica y puede cargar, entonces puede hacer que en una habitación donde están enfermos aislados, este robot sea el que lleve los alimentos, traiga cosas, lleve cosas. Entonces tiene por eso vocación de robot enfermero. Bueno, todavía no tenemos una línea de producción de estos robots. Estamos trabajando en eso. Entonces, ¿en qué nivel lo ubicamos? Si regresamos a los tercios,
Pues definitivamente no es del primer tercio, porque ya hay un prototipo. Entonces es del segundo tercio. Entonces hay que ver si es 4, 5 o 6. El 6 es cuando ya hay varias versiones del prototipo. El prototipo inclusive ya fue utilizado por varios usuarios, y los usuarios ya tienen recomendaciones. Lo ubiqué yo en TRL5. Quizás a lo mejor los desarrolladores dirán, no, se acerca más a 6, pero si, definitivamente no es TRL7, porque no tenemos una línea que esté fabricando ya de forma más grande o masiva los robots, ¿verdad? Entonces, así es la mecánica. Entonces aquí, para concluir esta sección, la pregunta que yo les hago es, oye, ¿cuál es el nivel TRL de la tecnología que tú tienes? ¿Es 1? ¿Es 2? A lo mejor se acerca a 3, porque típicamente es ahí donde están. Por ejemplo, cuando están empezando la parte de la experimentación o trabajar con el investigador para definir de qué se va a tratar, pues sería un TRL 1, ¿verdad? Y luego avanzan a TRL 2 cuando ya ven, digamos, el diseño de los experimentos, ya tienen una claridad de por dónde empezar. Y cuando tienen resultados, ya podría ser, oye, no, pues ya tengo resultados en el laboratorio, lo puedo etiquetar como TRL 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el nivel TRL de tu tecnología? ¿Sí? Y déjenme ver si tengo por aquí algunas preguntas. Oh my God, in English, no, it's not ready for the English. Okay, but I could try to answer some questions in English if you have some Dilawar Hassan. La repetición de la plática futuro, sí, está grabada. Yo creo que la van a poner a disposición de los asistentes al Congreso. Al final del Congreso se entregará una constancia que valide que formamos parte del mismo. Pues esta es una pregunta que les pediría que nos ayudaran a contestar. A ver si por aquí está o Lili, alguien del equipo. Muy bien. Bueno, entonces, regresando a la pregunta, a ver, quisiera comentarles este par de opciones y que ustedes me digan en qué nivel de TRL lo ubican este par de opciones. Empiezo con el de abajo. Se los voy a platicar y me van a contestar ustedes qué nivel de TRL piensan que tiene. A ver. Monitoreo de distanciamiento físico. Esta es una tecnología que lee la imagen que se genera en las cámaras y detecta al leer la imagen si las personas... Primero, si lo que está leyendo en lo que hay en la imagen son personas. Y si ya detectó que son personas, si están separadas, creo que es 1.5 metros, ¿sí? Y si traen cubrebocas. Entonces, es un software que evalúa la imagen que captura una cámara. La cámara, por ejemplo, está apuntando hacia el acceso a la biblioteca, por ejemplo, por eso está aquí la imagen. Entonces, es una cámara que apunta a la entrada de la biblioteca y ahí están pasando personas, ¿sí? O están personas ahí sentadas y está haciendo la medición, ¿verdad? El software hace que se esté procesando o evaluando la imagen y se detecta. Cuando se detecta que el distanciamiento no, se viola o que no hay cubrebocas, manda una señal. Puede ser audible o puede ser una señal visual, ¿verdad? O sea, pone un quizás a lo mejor se prende un foco. Bueno, está instalado se instaló ahorita, no está instalado ahí en la biblioteca, pero se instaló en la entrada de la biblioteca
Y ya empezó a operar y nos hicieron la prueba física, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta, a ver quién se anima a contestarme. ¿Qué nivel de TRL le asignarían ustedes? ¿Quién quiere contestar? Linet, adelante. 7, porque ya lo pusieron como que en un escenario real. Aun cuando no tenga una, digamos, fabricación en masa del producto. Ah, bueno, eso no lo había pensado, porque nada más han hecho una sola, ¿verdad?, en la biblioteca. Correcto. Entonces, a lo mejor lo acercamos un poquito más atrás. Sí, quizás a lo mejor lo ponemos en 6. Si ya está, por ejemplo, primero, ya está instalado, el prototipo está funcionando y a lo mejor ya hasta recibió retroalimentación por parte de clientes. Ya le dijo, oye, fíjate que no me gusta así, no nos funciona el que sea solamente una lámpara. Tiene que escucharse, tiene que haber una alarma que audible. Oye, fíjate que batalla el software cuando se empalman 2 o 3 personas. ¿Sí? Hay un ángulo en donde no reconoce que son 2 y entonces marca incorrecto el distanciamiento. Entonces, esa retroalimentación ya se la dio el cliente, a lo mejor lo ponemos en TRL 6. Si no es el caso, entonces nos regresamos uno más atrás, TRL 5. Perfecto, Linet, así es como es el proceso de identificación. Me voy al siguiente ejemplo para moverme. Déjenme les comparto la pantalla. El otro es un dispositivo. Es un sistema inteligente de esterilización de aire con luz ultravioleta. Igual que el purificador, el otro que les mencioné, este es de techo, se instala en el techo y sirve para que si hay un aire contaminado en una habitación cerrada, el aire lo forzas a que pase por este aparato y ahí ese aire lo expones en contacto con luz ultravioleta para que si tiene algún contaminante, bacterias o tiene inclusive COVID, pueda inactivar el COVID. ¿Verdad? De tal manera que el aire que va a salir, pues ya no tiene un COVID que esté contaminando o contagiando a las personas. Entonces entra este aire contagiado, se inyecta con luz y sale aire, digamos, estable, ¿sí? Entonces, este es el dispositivo. Este está ahí en el Innovation Gym. Así como lo ven, así está. Es una foto. Pregunta, ¿qué nivel de TRL tiene? ¿Quién se anima? Entonces, se me hace que voy a ir a probar su suerte. A ver, déjame ver si alguien contestó. A ver, por ejemplo, quizás, a ver si está por ahí Julio Zavala. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, hola. Yo le asignaría cerca de un 6 o 7. Cerca de un 6 o 7, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque usted menciona que ya está en uso, es decir, ya es algo que existe y ya pues se pasó de pruebas de laboratorio y demás. No sé si eso ya se produce en masa, como lo mencionaba anteriormente, si es algo que se distribuye, pero eso podría pues determinar si ya es un producto terminado que está incluso de cara al público o solo está siendo utilizado en este momento por no sé, por tech aquí como se muestra en ese espacio, ¿no? Ok. Juan. Sí, al igual que Julio, yo pensaría en un 7. Por todas las características que nos acabas de mencionar respecto a que ya está instalado. Okay. Y muy probablemente eso quiere decir que ya pasó por lo de los conceptos y lo de los prototipos y ya está a punto de dar un salto importante en producción, pero se está haciendo la prueba ya en un sistema operativo real.
Perfecto. Bueno, este es una tecnología desarrollada justamente en el doctorado del profesor en el extranjero. Este fue el tesis de doctorado y finalmente pues ya la tesis la convirtió en un producto y está armando la empresa para empujar el producto. Entonces está el producto, pero le está diseñando una empresa alrededor. Y solamente no ha llegado todavía a la línea de fabricación en masa. ¿Sí? Entonces, eso puede hacer que nos lleve a que esté en un nivel abajo, quizás a lo mejor no 7, sino 6, ¿verdad? Y ya, teniendo resuelto, aunque sea una escala baja, la fabricación de varias unidades, por ejemplo, oye, ya le han pedido que instale algunos productos. Bueno, en esa parte la está atendiendo. Entonces, teniendo su primera línea o planta piloto, brincaría a nivel 7. Y así hace aquello masivo, pues entonces ya brincaría al nivel 8. Ok. Bueno, pues así es como se hace la parte del diagnóstico TRL de su tecnología. Y pues aquí la pregunta aplica para cada uno de ustedes, los que traen proyectos de investigación. ¿En dónde están? ¿Verdad? Y bueno, para que vean la ruta por delante, lo que sigue por delante de niveles, ¿verdad? Porque están por delante. Me muevo al siguiente tema, ¿sí? Es, fíjense, ahorita usamos el concepto de TRL para la tecnología o para el producto, y dijimos que hay 9 niveles. Aquí les estoy poniendo este modelo, porque este modelo amplía los conceptos en los que se aplica la parte de los 9 niveles. Entonces dice, oye, la innovación no solamente es el producto, la innovación tiene otros componentes. Aquí agrega el cliente, el financiamiento, el equipo de trabajo, el business o el negocio y la propiedad intelectual. Entonces, puede ser que en proyecto de investigación, en tu TRL, tienes una tecnología o proyecto en nivel 6, pero vas a recorrer todavía la escala de cliente y vas en el nivel 8, porque ya tienes contacto con los clientes. Financiamiento, sí tienes, estás ya en nivel 9. En el equipo, no, lo estás armando, estás en el nivel 5. En la parte de protección, pues todavía no la concluyes, apenas estás redactando, estás en el nivel 7. O en la parte de business, no has diseñado la empresa, no está operando, estás en nivel 6. Entonces, es una manera de tener un diagnóstico de en dónde estás, ¿verdad? Puede tener una figura muy irregular en donde pues, tienes algunos de los componentes con calificación muy baja en los niveles, ¿no? Y ahí te da posibilidades de saber qué es lo que sigue. Está interesante este modelo. Si ustedes ponen en Google KTH Innovation, van a encontrar esa universidad. Es una universidad que ve este tema y me pareció relevante. Me lo encontré, lo compartieron algunos colegas. El nivel de TRL y la escala de los 9 niveles, pues no solamente queda en producto, sino queda también, aplica para otros puntos que son factores críticos para el éxito en la innovación. Y cada uno de los otros elementos tiene una descripción. Por ejemplo, en customer, el cliente, el nivel 1 te dice su descripción, el 2, el 3, el 4 y así para cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, quise compartirles esto como una manera extendida de ver el concepto TRL. Estrategias para transferir mi tecnología, nos movemos hacia allá. En las estrategias para transferir mi tecnología, así en cortito y directo, son 6. Y las platico. Primero, si ya tengo una tecnología, entonces puedo usar la estrategia 1, licenciamiento exclusivo a una empresa. Nada más a él le voy a dar el permiso. Nadie más. Por lo tanto, tengo que cobrarle bien. O bien, la estrategia 2, le doy el permiso a una empresa, pero no exclusivo. Se lo doy,
y dejo abierto para que si viene un segundo, le doy también permiso. Y si viene un tercero, le doy también permiso. Y voy dando tantos licenciamientos o permisos no exclusivos como interesados haya. Oye, les tengo que dar más barato, porque ellos no van a estar así como que muy felices de tener una tecnología que otro puede tener también. Entonces, se lo puedo dar más barato. También se utiliza, es muy común. Entonces, esa es la estrategia 2. 3, emprendimiento. Yo, con mi investigación solito, con mi patente o con mi tecnología que tengo, voy a poner una empresa nueva y yo la voy a enfocar. Voy a estar en la empresa por 3 años y la vendo. Ya que tenga tracción, es decir, ya que tenga ventas, ya que tenga ciertos resultados. Esto está empezando a ocurrir cada vez más en Latinoamérica. Eso ocurre ya de muchos años fuera de Latinoamérica, ¿verdad? En Estados Unidos, en Europa, pues es una ruta bastante común. Entonces yo emprendo por mi cuenta, quizás a lo mejor con algunos socios. 4, joint venture. Hago una aventura conjunta. Voy con una empresa que ya está operando y le digo, oye, yo tengo esta tecnología. Asociémonos. Yo me quedo con una parte y tú te quedas con la otra. Yo pongo la tecnología y el tiempo y tú pones los clientes y los recursos. Esa es una aventura conjunta y vamos 50-50 o 60-40. Esa es otra manera de poder transferir la tecnología, el joint venture. Casi no la usamos nosotros aquí, ¿sí? En Latinoamérica, México y Latinoamérica. 5, alianza con intermediarios de tecnología. Oye, pues hay empresas especializadas en vender tecnología. Pues bueno, la tecnología que yo tengo control, la pongo en el portafolio de ellos, en la vitrina de ellos, para que ellos me hagan el favor de venderla y yo les pago un finder's fee. Un monto por haber negociado, por haber encontrado cliente y venderlo. Y 6, me regreso al siguiente nivel de TRL. A madurar la tecnología, está muy, muy temprana todavía, entonces la avanzo. Y bueno, ya 7, pues sería alguna diferente. Pero estas son 6 estrategias para transferir la tecnología que podemos utilizar. Les estoy poniendo aquí este portafolio de 8 tecnologías, pues simplemente para mostrarles cuáles de las estrategias que estamos usando se han usado. De las 6 anteriores, en estas 8 tecnologías. Nosotros internamente en el área les llamamos a estas 8 tecnologías la generación 1 de borregos tecnológicos, porque son prototipos que se desarrollaron con financiamiento del programa de borregos tecnológicos, les dimos dinero y en 12 semanas desarrollaron este prototipo. Bueno, algunas de estas 8 tecnologías o productos ya están avanzando a la siguiente etapa de la transferencia y aquí está mostrado en esta tabla. ¿Sí? Por ejemplo, el número 1 es este de acá, se llama Monitoreo de COVID en Agua Residual, MarTech. Lo usa actualmente el TEC de Monterrey como cliente y está avanzando en un joint venture, ¿sí? En una alianza con una empresa de aquí de la región. El DOT, por ejemplo, el Robot Pivot, ese está en un licenciamiento de tipo exclusivo. Se lo estamos licenciando a la empresa, que es una empresa, pues ya no es tan startup, más bien es un scale-up, se llama Machine Care. El de monitoreo de temperatura en accesos, que es el 3, este que está aquí, está usándose por el TEC de Monterrey. El purificador, el 4, es este que está acá en la derecha, que es el caso que les mostré. Ese ya lo usa el TEC de Monterrey, lo tenemos en 800. Bueno, todavía no los 800, ahorita está como 300 salones, pero va a llegar a 800 salones del TEC de Monterrey que van a tener ese purificador. Y lo tenemos en un licenciamiento de tipo no exclusivo a la empresa Startup NovaHub. Y luego está el otro de VC, que ese lo vamos a licenciar, pero probablemente exclusivo al emprendimiento que se llama la empresa Purex. Está luego el robot enfermero, el RoboCop. Está todavía en el TEC de Monterrey, aunque aquí ya, pues ya no los pidieron algunos campus que quieren tener un RoboCop también.
El 7, el algoritmo de ese que les platiqué de monitoreo de distanciamiento físico, sigue en el TEC de Monterrey, lo mismo que la prueba COVID-19 en el TEC de Monterrey. Bueno, de las 6 entonces estrategias, algunas ya las estamos utilizando y estamos, pues la verdad, pensando es que después de que el TEC de Monterrey utilice ese portafolio, haya un segundo o tercer cliente que tome la tecnología. Bueno. Esta es una ficha en donde vienen las 6 estrategias, acá en la columna de la derecha, ahí vienen las estrategias que se van a utilizar. Por ejemplo, yo puedo llenar para un proyecto, esta ficha le pongo Martech o Robocop y empiezo a palomear lo que es la estrategia general de registro de propiedad intelectual y voy a proteger solamente en México o fuera de México, y si es fuera de México, ¿en qué países? Y qué estrategia de las 6 que les mencioné es la que aplica. Es una ficha que podemos utilizar para simplificar lo que podemos hacer con nuestro proyecto. Aquí está, por ejemplo, este es el purificador. ¿Sí? Aquí se llenó. Estamos usando con el purificador marca, derechos de autor y diseño industrial como opciones para poder proteger en México en este momento, y estamos usando el licenciamiento no exclusivo y estamos abriendo una segunda estrategia de alianza con un intermediario. Entonces, esa es ahí está señalizado cómo es que vamos a avanzar en este plan de trabajo, un plan de acción para el purificador. Bueno, aquí están un poquito más de lecciones aprendidas con esto. No me voy a detener aquí porque me voy a ir hacia borregos tecnológicos. Borregos tecnológicos es la convocatoria que sacamos una vez al año para poder financiar un prototipo. Este es un proyecto o un financiamiento para personal del TEC de Monterrey, profesores titulares, porque son recursos del TEC y lo que resulta, pues tiene titularidad del TEC. Déjenme decirles que la política de propiedad intelectual que utiliza el TEC de Monterrey dice que si es que el TEC de Monterrey recibe dinero de la comercialización de tecnología, ya sea regalías o recibe el pago ese inicial, ese dinero que se recibe se reparte entre 2 después de gastos. El 50% del saldo que queda después de gastos es para el investigador y el 50% para el TEC de Monterrey. Por ejemplo, vamos a pensar. El purificador genera, de hecho, concretándose el monto total de lo que va a generar en regalías, es 1,200,000 el purificador. De ese 1,200,000 le vamos a quitar lo que invirtió en borregos tecnológicos, que son, vamos a ponerle 100,000 pesos. Entonces, vamos a pensar que sea 1,000,000 menos 100, son 900. Esos 900 se reparten en 2. 450,000 para el investigador o el grupo de investigación y 450,000 pesos para el retorno a la investigación del TEC de Monterrey. Eso es lo que dice la política. Entonces, por eso es que nosotros estamos buscando apoyar algunos proyectos de investigación que se conviertan en prototipos y para que realmente avancen y se pueda hacer la transferencia de la tecnología. Entonces, déjenme les platico de este programa. Es un programa para desarrollo de prototipos, ¿sí? Dice industriales porque estos queremos que tengan un cliente, todos los que se apoyan, que ya está identificado un usuario, porque ese usuario es muy importante en el desarrollo del prototipo. En el ejemplo que les mencionaba, el purificador, el usuario fue el que nos dijo que tenía que ser cuadrado y el grupo lo estaba haciendo circular. O sea, la versión más, digamos, atractiva para el mercado, ¿sí? Es la que
la que se obtiene con la retroalimentación del cliente. Entonces, el programa es un desarrollo de prototipos industriales con tecnología mexicana. Pensamos, esperamos que ahorita hay una gran oportunidad para el TEC de Monterrey, para México y Latinoamérica, de convertirnos en un país o región innovadora. Entonces, eso es lo que estamos tratando de impulsar con este programa, que sea innovación de producto en forma acelerada, y por eso hicimos este programa, y déjenme les doy las características. Fue creado por el TEC de Monterrey para hacer un desarrollo acelerado de prototipos. En 12 semanas se da la transformación. La tecnología es desarrollada por los investigadores y profesores de la institución. Se hace extendible también para estudiantes de posgrado, siempre y cuando haya un profesor investigador titular. Todos los proyectos deben de tener un cliente inicial. Ese cliente puede ser el mismo TEC de Monterrey, en muchos casos lo es, pero puede ser externo. Traemos a la empresa de Nomex, traemos a la empresa Interloop, traemos a la empresa a Stuban, Birvac, son empresas que son clientes, están aportando recursos y pues estamos compartiendo la titularidad de lo que resulta. En caso de generarse propiedad intelectual, pues se protege a favor de la institución el derecho comercial, pero se rige por la política, que quiere decir que se reparte los ingresos al investigador. Entonces, aquí los prototipos que se apoyan son los que tengan mayor probabilidad de llegar al mercado, ¿sí? Les damos recursos y ya vamos en la, viene la tercera edición. Aquí hice la primera, que ya se realizó, ya se hizo la segunda también, ¿sí? Y ahora viene la tercera. Creo que aquí les preparé la imagen de esta es la primera, los prototipos que se apoyaron en la primera, y esta es las características del programa. Aquí está lo mismo, aquí dice ya el monto, es un apoyo económico de hasta 500,000 pesos, para materiales, para pago de mano de obra, para gastos de desarrollo, etcétera. En 12 semanas ocurre esto, se tiene que cumplir con las políticas de propiedad intelectual que ya les platiqué, la titularidad pues es del TEC de Monterrey, y aquí buscamos apoyar algunos proyectos que ya tengan cierto nivel de avance de TRL, y ese es el punto de partida, y con el recurso pues, se eleva su nivel, se avanza en el nivel TRL, puede ser que avance 1, 2 o inclusive hasta 3 niveles. Y tienen que entregar pues el prototipo para que se quede instalado en un showroom. Tiene que haber una prueba de concepto que esté operando en las instalaciones del usuario. La prueba de concepto, les pedimos que hagan una propuesta de paquete tecnológico que incluye manuales en el caso de que aplique, ¿sí? Y luego la lista de materiales. Una propuesta de fabricación, si se va a fabricar o si se va a mandar a maquilar. La parte el reporte debe incluir la estrategia de propiedad intelectual, si va a ser una patente o un modelo de utilidad. Nosotros como área les ayudamos a completar esto. Van a hacer un material promocional, algunos folletos y un video testimonial del cliente y del equipo de desarrollo. Y los resultados se presentan en este congreso. De hecho, el jueves los invito a que vean los pitches de los prototipos de la convocatoria 2, que van a presentar desde las 10 hasta la 1, van a estar presentando cada 15 minutos estos proyectos. Entonces, para que si los pueden acompañar y vean de qué se trata, pues ustedes vean la naturaleza de los proyectos y puedan ver si ustedes están en la línea de aplicar, ¿verdad? La siguiente convocatoria. Bueno, aquí les estoy poniendo la línea de tiempo. Esta es la anterior, el año pasado. Ahorita vamos a diseñar la de 2022. Arrancamos en la convocatoria de septiembre 10, luego les dimos un mes para que capturaran solicitudes, les dimos resultados 15 días después, hubo un bootcamp de 2 días para prepararse, y ahí empezaron las 12 semanas, de octubre 28 hasta enero 28, ya su pitch final fue febrero 11, ya con los resultados. La verdad es que ocurren maravillas, porque avanzan de algo que es solamente un concepto, se convierte en algo muy, muy específico, tangible. En la convocatoria del año pasado, que es la de Borregos Tecnológicos número 2, aprobamos 14 proyectos,
casi 5 millones de pesos. ¿Sí? Nos pidieron un poquito más, 6 millones, solamente se aprobaron 4,900. Y aquí están los proyectos. Estos son los primeros 7 y en la siguiente hoja están los siguientes 7. Entonces, pues para que se den una idea, que hay de todo tipo de proyectos. Miren, está un suplemento de vitaminas, extracto de frijol negro, es una harina de frijol negro, y luego la misma harina, pero ahora para hacer una botana. Luego este es un birba, que es un proyecto de una cepa, para un medicamento que está solicitando una empresa externa. Luego está un cereal, y luego está un sistema de procesamiento también de la imagen de las cámaras para contar personas que hay en tiempo real en los campus del TEC. Está este dispositivo blanco que está aquí, que es un dispositivo de IoT, Internet de las Cosas, para contar el número de personas que hay dentro de una de las salas del TEC de Monterrey a través de variables ambientales. O sea, con la humedad, con la temperatura y una variable más, hace un modelo que permite estimar cuántas personas hay ahí dentro de la sala. Acá esta otra solución también es con procesamiento de imagen, y detecta el número de personas en una sala, pero también cuántas están sentadas, cuántas están paradas, que son datos que el cliente quiere. En este caso, el cliente es el TEC de Monterrey. Y aquí están otras más, ¿verdad? La detección acústica de nivel, que es un llenado de recipientes por frecuencia, por sonido. ¿Sí? Un implante de la válvula aorta, se diseñó el implante. Este es un sistema un sistema de adquisición de movimiento para estar monitoreando atletas de alto rendimiento. La que sigue es una plataforma eléctrica que es autónoma y es un carrito de golf que lo convierte en autónomo y lo convierte en eléctrico. Luego está esta de acá abajo, que es el compuesto melamínico de un filler distinto a la madera. Está haciendo pues una celulosa con plantas mexicanas para no depender de celulosa importada. Entonces aquí se está probando piña, se está probando agave. Y luego está un proyecto de dispersión de nanopartículas, un cliente. Esto no tiene mucha información en la foto por la parte de la confidencialidad que nos pide la empresa. Y luego está finalmente el laboratorio ciberfísico de inversión total, que es una línea de producción, pero virtual. Tú te metes ahí y es como si estuvieras en una planta, pero estás en el TEC de Monterrey. Bueno, esa es la convocatoria de borreos tecnológicos y pues bueno, está abierta para pues el personal del TEC de Monterrey. Y voy a terminar, para pasar a la parte de preguntas, con los programas. De capacitación. Ustedes como estudiantes pueden acceder a algunos de sus programas, por eso es que los estamos escogiendo aquí. Por lo menos voy a hablar de dos programas de emprendimiento, de entrenamiento en EBCT, que es Emprendimiento de Base Científico-Tecnológica. Les voy a hablar del INVATEC y les voy a hablar del programa de credenciales alternativas. Primero en el INVATEC, déjeme mostrar ambos programas en el contexto de la trayectoria de una empresa. Estas son las 5 etapas de avance de una empresa nueva de base tecnológica o científico-tecnológica. Viene de la investigación, que es la etapa 1. Ahí se establece la hipótesis, se hacen pruebas, se genera un prototipo y se genera propiedad intelectual. Esa es la etapa 1. Después viene la etapa 2, en donde se diseña la empresa. Al detectarse una oportunidad, ¿sí?, pues entonces se diseña la empresa y se obtiene el fondo presemilla o semilla para poder operar, ¿sí?, la etapa inicial. Dice obtención de recursos iniciales. Y son recursos, a veces, por ejemplo, de la convocatoria de borreos tecnológicos o recursos del gobierno o recursos propios o de la familia o inclusive un inversionista ángel en una etapa muy temprana. De sus recursos propios, el inversionista ángel pone una cantidad, ¿no? Pone 1,000,000 pesos, 500,000 pesos. Aquí en esta etapa es donde ubicamos a los dos programas, al INVATEC, que es un programa de 36 horas,
y al programa de credenciales alternativas que de 100 horas. Y luego viene la siguiente etapa, que es una etapa de validación de mercado, en donde estamos probando el producto y vamos con los clientes para que nos digan qué mejoras o qué enseñanza nos dan para poder refinar el prototipo, ajustarlo más a algo que sea aceptado por el mercado. Y ahí pensamos que se empiezan las ventas iniciales, aun cuando no haya pago, pero hay como early adopters que se quedan con la tecnología, la están usando, a lo mejor en un esquema de gratuito, y ahí se puede hacer una primera evaluación de la empresa. Y luego la siguiente etapa, que dice Company Building, esta es ya empezar a operar. La empresa ya se diseñó, ya se probó en el mercado, ahora sí, te constituyes como empresa. Te constituyes como empresa, te das de alta, armas el equipo, estableces los órganos de gobierno, estableces alianzas clave con proveedores o con clientes, defines la capacidad de producción, estableces el canal con el que vas a distribuir tu producto y obtienes el primer contrato, ojalá que sea más de uno, ¿sí? Y luego hasta ahí empiezas a concretar tu business plan. Nosotros el business plan lo hacemos después, no lo hacemos antes, porque todavía la información es muy incierta, sino hasta esta etapa, que sería como la etapa 4, pues, investigación en la 1, diseño de empresa la 2, validación de mercado la 3 y company building la etapa 4. Y luego se obtiene una ronda de inversión, ¿sí?, más grande, dinero para poder crecer. Y se está operando la empresa hasta que ya tiene ventas que igualan los gastos. Cuando las ventas igualan los gastos, es decir, ya empieza a tener algo de utilidad, aunque sea pequeñita, ahí lo ponemos como línea de frontera y nos vamos a la última, es acelerar la empresa. Aquí, pues, entonces es crecer en capacidad de producción, clientes, consigues más inversión y ahí decides si te sales de la empresa o contratas a un profesional en cada uno de los departamentos, ¿no? Contratas un director de ventas o un director de producción. Esta es la ruta de 5 etapas, ¿verdad? Entonces, estamos ubicando nosotros los dos programas, el Invatec y Credenciales Alternativas, en la etapa de diseño de la empresa. Programa Invatec, pues es un programa en donde el participante va a diseñar aceleradamente en 6 semanas su empresa, a partir de una patente o de una tecnología. Entonces, llega el día 1, no tiene todavía empresa, sale 6 semanas después con su empresa diseñada. Está basado en la metodología Invatec High, que está desarrollada por el TEC de Monterrey y expertos, que es esta. Esta es la metodología Invatec. Ahí lo que se ve en el Invatec es la identificación del problema y el producto, es decir, que haya un match entre el producto y el problema. Hay veces que el problema sí existe y es real y el producto no lo resuelve, ¿verdad? O a veces tienes el producto y sucede que pues le andas buscando problema. Bueno, ese ejercicio de evaluar ese match lo hacemos ahí. Luego viene una etapa de inteligencia competitiva, que quiere decir quiénes son tus competidores, qué precio es el sugerido para arrancar y de qué tamaño es tu mercado. ¿Es un mercado pequeñito? ¿Es un mercado solamente que aplica para México o Nuevo León, o solamente el sur de Monterrey? Y también ahí vemos el tema de propiedad intelectual. Luego viene la parte de modelo de negocios, y ahí usamos dos canvas, el Business Model Canvas y el Lean Canvas como estrategias para poder analizar cuáles son los mejores segmentos y cómo va a monetizar la empresa. Luego viene la parte de validación de prototipo, de un producto mínimo viable. Y luego la parte de la simulación financiera para ver el escenario normal, el optimista, el pesimista, y termina con un pitch final, ¿sí? Este pitch final es estructurar todo lo que se vio en una secuencia lógica, ¿sí? En la semana 6 se hace esta presentación. Bueno, esta es la metodología de Invatec. Aquí están solamente pues algunos números, se ha impartido por algunos años. Arrancó en el 2015, estamos ya en el 2021. Pues ahí falta actualizar lo que fue 2020 y 2021. Y pues bueno, ha habido varias generaciones
de investigadores que lo están tomando, que lo han tomado, y también algunas de las empresas de Invatec las hemos llevado a otros ecosistemas, por ejemplo, a China o a Purdue, ¿sí? O en el programa, cuando existía el programa de la Secretaría de Economía, pues son empresas que nacieron en Invatec. Aquí están los logos de las empresas que se diseñaron, ¿sí? En Invatec, son alrededor de 60, 70 empresas. Entonces se va acumulando. Bueno, pues hasta aquí. Quisiera darles este espacio para comentarios, preguntas, en esta última parte de la sesión, hacia el cierre vamos. Creo que hay algunas primeras preguntas, déjenme revisar si las puedo leer. A ver. Voy a empezar con... Aquí están algunas respuestas sobre el nivel de TRL. Ya nos dijo Juan y Bruno. Dice, si está tan avanzado, de Joaquín, y difundir estas metodologías de medición de avance en la tecnología, ¿cómo fue posible el fraude Teranos? Híjole. Es una pregunta así como que muy, muy, que va directa al corazón, ¿verdad? No solamente ese fraude, hay más fraudes. Este fue muy famoso por los montos, por cómo ocurrió, por el ecosistema en que se dio, pero ha habido otros. Un momentito, permítame tantito. No. Aquí en México ha habido algunos fraudes también. Pues bueno, yo creo que gente que tiene esa, pues será capacidad de poder engañar, pues a lo mejor va a existir, y el, digamos, las metodologías de detección, pues ahí están, pero no está visto que no lograron hacer evidente este fraude, ¿verdad? Entonces, pues es una realidad. Miren, mucho de la parte de fraude es porque ocurre algo en este tipo de proyectos, que casi aquí en México no, pero esto que voy a mencionar sí ocurre fuera de México. Las empresas de tecnología en mercados como Estados Unidos valen aunque no vendan, ¿sí? Es decir, los inversionistas le creen al investigador, le apuestan. Y entonces van por rondas. Entonces, por ejemplo, Serie A. Llega un emprendedor y dice, necesito 5 millones de dólares porque voy a hacer estas cosas. Y da los argumentos suficientes, le creen, recibe el dinero, y luego si con ese dinero, realmente usó ese dinero para hacer lo que dijo, después de 2 años, 1 año o más, 2 años, vuelve a una siguiente ronda, Serie B, y les dice, ahora necesito 30 millones de pesos o de dólares, porque los primeros que obtuve los usé para eso y aquí están los resultados, sí crecí. Entonces necesito ahora escalar. Pero entonces el dinero va primero y los hechos van después, ¿verdad? Oigan, en México, en Latinoamérica, eso no es común, ¿sí? Acá es al revés. A ver, demuéstrame primero que sí vende para entonces saber pensar si te apoyo, ¿sí? Pero eso es diferente, es una aversión al riesgo diferente. Entonces, en el fraude de Teranos, probablemente las distintas rondas de avance se fueron dando y presentaba información, pues que yo creo que no era correcta, ¿verdad? No era real. Entonces, presentaba la información, ¿sí? De tal manera que daba la impresión de que se estaba ejecutando correctamente y el dinero iba para el desarrollo y el escalamiento y a la empresa, cuando no era así. Entonces, hasta que ya finalmente, pues, era una burbuja y tronó. Eso es lo que mencionaría. Otra duda, ¿las incubadoras entran en alianza con intermediarios o en emprendimiento? Aquí pregunta Jorge Olmedo. ¿Quisieras ampliar esta pregunta, Jorge? Buenas tardes a todos. Básicamente era con respecto a la tabla que mostraba en qué punto si el entrar a una incubadora se podría considerar como emprendimiento o también como una alianza con algún intermediario, ya que algunas creo que
invierten también, ¿no? Pero no sé si me esté confundiendo al respecto. Yo mencionaría que es más emprendimiento, ¿sí? El emprendimiento lo puedes hacer solo o lo puedes hacer acompañado, y entonces cuando es acompañado, pues para eso están las incubadoras, ¿verdad? Entonces, sí, cae más ahí. La alianza con un intermediario, yo lo quise poner refiriéndome a que hay algunas, digamos, empresas en el mundo que se dedican a encontrar patentes, y esas patentes se las llevan a los posibles compradores de las patentes. Y a ese es el que me estoy refiriendo como intermediario. Son, venden servicios como de enlazar a un cliente. Enlaza, pues, al proveedor y al cliente. Y a eso le llamé intermediario. Pero entonces las incubadoras yo creo que sí entran más en la parte de emprendimiento, de acuerdo a tu pregunta. Muchas gracias. Al contrario. Juan Rocha, el contacto. Sí, claro que sí. Ahorita voy a poner por aquí mi contacto. A ver, déjeme de una vez, supongo. Este es mi correo, jorge.avendano@tech.mx, directamente. A ver, se me hace que se lo mandé solamente a una persona. Déjenme, se los pongo a todos. jorge.avendano@tech.mx. Ok. Para terminar, déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Ya nos quedan 3 minutos. Sí. Ok. Voy a terminar con las preguntas del principio. A ver, nos están preguntando el contacto. ¿Cómo podemos tener acceso a esta información? ¿Existen páginas web del TEC de Monterrey? Sí, y las estamos actualizando, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ahorita de entrada, aun cuando hay información que sí está disponible en la página del TEC, con un correo electrónico conmigo, al correo que les puse yo ahí. ¿Existen algunas bases de datos o plataformas donde yo como empresa pueda consultar las tecnologías transferibles disponibles, o podemos acceder a esta tecnología únicamente buscando patentes? Pues yo diría, Arturo, que sea a través de un correo y te damos la información más específica. Ahí Marisol. Muchas gracias, Marisol. Tenemos pendiente siempre con Marisol. Un abrazo. Y luego, Luis, ha dicho que el TRL es en algunas ocasiones a interpretaciones, sí. A veces el investigador, o a veces el desarrollo de producto, o a veces el de comercialización, ¿quién debe de tener la última palabra? Híjole, pues yo diría que fuera más un poquito cercano hacia la parte de lo que quiere, lo que dice el cliente, ¿no? Pero además la parte de TRL es algo como una referencia, más bien es como un punto de partida. Entonces yo pensaría que no fuese un punto de opinión diferente. Es como, pongámonos de acuerdo que este es nivel 6 y a partir de ahí hagamos nuestro plan de trabajo. Arturo, ¿recomienda algún libro o bibliografía para adentrarme más y poder crear una oficina de transferencia futuro? Híjole, está súper padre eso. Bueno, ahorita busco la página web de la red. A ver, déjame poner un nombre de las la página de la Asociación de Oficinas de Transferencia en México. Entonces, con esto yo creo que lo puedes buscar. La red OTT en México. Si le pones en Google eso, llegas a la,
a la página. Y luego, así exactamente, Redot T, gracias, José Luis, Rocío y Velarde, ya nos ayudó con el dato. Henry, Mash con EBT de México, tengo un startup en Perú, estamos en proceso de internacionalización, hay una plataforma para vincularlo. Mándame un correo y te vamos a canalizar, por favor, Henry. Bueno, ya te puse jorge.avendano@tech.mx. Ok, muchas gracias Luis Gabriel por tu comentario. Voy a terminar con la parte de regresar a las preguntas. A ver, después de que ya conocimos esto, yo les dejo estas preguntas. Quienes están haciendo investigación, a ver, ¿quién va a usar los resultados de la investigación después de la publicación que va a seguir? Tengo identificado clientes usuarios, son personas, son empresas, me han dado algo de retro. Ahorita me necesito la retro o hasta el final. Hago un emprendimiento, lo transfiero a una empresa ya operando. Pues algunas son, digamos, respuestas personales, ¿verdad? Individuales. Cada quien va a tomar una decisión. Otras ya son invitación o sugerencia mía. O sea, en general yo les diría, lo más temprano que puedan tener retroalimentación de un usuario, creo que les va a dar claridad sobre lo que van a hacer para que tengan más posibilidades de que lo que hagan, su investigación, realmente se convierta en algún producto. Ya son muchos los proyectos de tesis de investigación que no llegan a producto, y más en México y en Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, qué padre sería que sirviera su investigación para beneficiar a una persona, a un grupo de personas, a la comunidad. Entonces, temprano, tengan el contacto lo más temprano, sería mi recomendación. Con esto termino, pues muchas gracias. No sé si por aquí está Lili, ¿hay algún pendiente? Todo perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Lo que queremos pues es agradecerte este magnífico taller. Sé que quedan muchas preguntas por ahí al aire, pero bueno, lo bueno es que ya tenemos tu correo electrónico por aquí. Si tienen alguna pregunta para que se la hagan al doctor directamente, claro que sí. Y como quiera, también los queremos seguir invitando a que continúen entrando a los talleres, que en esta ocasión va a ser de manera virtual. E igualmente, también invitarlos para el día de mañana, que nos puedan acompañar tanto presencial como virtualmente a las diferentes actividades que el Congreso tiene preparados para ustedes. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante y que pasen buenas tardes. Igualmente, un abrazo, saludos a todos. Mándenme un correo que tengan pendiente. Hasta luego.